Buenos días al canal Blender. Vamos a hacer algo peculiar. Con los conocimientos que ya más o menos tenéis, vamos a hacer un asiento. Un asiento. Hagamos que este asiento, digamos que sea en plan futurista, como una especie de vehículo deportivo, una nave del espacio, no sé, algo de eso. Para ello necesitamos un plano que vamos a girar en el eje Y menos 90 grados. RI menos 90. Ahí, eso es. A este cuerpo le vamos a incorporar un modificador. Un modificador como es el de reflexión. Estamos en modo edición. Y cogemos, por supuesto, la parte que nos interesa. Dentro de esta sección vamos a hacer un corte aproximadamente ahí. Vamos a acercarnos para que lo veáis, ¿no? Vamos a llevar un poquito más para acá. Y vamos a hacer otro corte por la parte de abajo. El asiento, la parte de atrás, el respaldo y el asiento dentro de tal. Hay una parte que nos sobra, que es esta. Esta parte no la vamos a utilizar. Y vamos a cambiar el eje, perdón, el eje al punto apropiado, que es este de aquí. Este es el eje que a nosotros nos interesa. Muy bien, entramos en modo edición, que ya lo tenemos, cogemos los lados y vamos a hacer que los lados tengan una leve modificación. El respaldo tiene que ser un respaldo más o menos así, así nos podría valer. Y vosotros diréis, bueno, ¿y de aquí cómo puede salir un respaldo tipo Recaro o un respaldo así en plan deportivo y tal? Pues la respuesta es que sí, puede salir y observad cómo va a salir. Ya veréis, seleccionamos todas estas partes, todas las piezas, con A, hacemos una extrusión de las mismas. Más o menos lo podemos dejar ahí. Yo creo que ahí es un punto adecuado. Luego veréis por qué esto queda aquí. Hacemos un corte aproximadamente a esta altura. Seleccionamos el resto de caras, estas de aquí. Hacemos nuevamente una extrusión, no muy grande. Sí que es cierto que la podemos llevar un poquito para acá, como veis. Hacemos otro corte, control R. Lo situamos aproximadamente ahí, seleccionamos esta cara, hacemos una nueva extrusión, algo así, más o menos. ¿De acuerdo? Esto luego se perfeccionará, no os preocupéis porque estos lados, que no parece que queden muy bien, luego se van a perfeccionar y va a quedar bastante, bastante, bastante mejor. Sigamos trabajando con las caras, vamos a hacer otro corte en esta posición, lo dejamos aquí y extrusionamos esta parte que nos interesa extrusionar. Esta y esta. Los hallamos un poquito hasta aquí y extrude. Perfecto. Subimos, colocamos y digamos que así nuestro pasajero galáctico se va a sentir bastante mejor. Hay que colocar los bordes, los vértices, las aristas y todos aquellos puntos en el punto o en el lugar que más nos interesa. Siempre con un cierto orden. Tampoco se trata de que quede una chapuza, pero bueno, darle un pequeño orden a todo este tipo de cuestiones. En ocasiones será interesante utilizar la transparencia para seleccionar los puntos más adecuados e utilizar el modificador B para darle unas formas concretas a este peculiar asiento. Por ejemplo, si yo selecciono, digamos que estas aristas de aquí, le quiero dar un toque así como de forma de Coca-Cola, pues de botella de Coca-Cola, ¿no? Las formas con las que daban esos coches deportivos de hace años y lo hacían con vista porque a la gente, bueno, pues le gustaba esas formas digamos que femeninas, ¿no? Las formas de botella de Coca-Cola que algunos vehículos incorporaban. Vamos a hacer así para que quede más bonito. Bien, esto ya está, digamos que tomando bastante forma. Deberíamos seleccionar una serie de aristas para que quede más interesante y entrar en modo extrusión de alguna de estas caras, quitando la transparencia, más o menos así, extrude, digamos en esta dirección, ajá, y escale, no quiero que sea tan grande. Por supuesto, una rotación en el eje Z, bueno, así, y una escala en el eje X. Aproximada mont. Bueno, más o menos ya esto empieza a tener otro aspecto. Cogemos los bordes, los vamos a un sitio apropiado, este lo mismo, vamos a llevar en esta dirección, aproximadamente ahí. Y este tipo de asientos pues tienen una peculiaridad que es sobre todo que son envolventes. Entonces para hacer que estos asientos sean envolventes, tenemos que crearles envolventes.
evidentemente. ¿Cómo se crea? Pues imaginad una cierta forma ergonómica que le estamos intentando dar, por supuesto, que parcialmente, vamos a hacer un corte desde este ángulo, lo colocamos aquí, seleccionamos esta cara y lo elevamos. Ahí habéis visto. Lo rotamos en el eje Y para que quede así. Esto está mejor. Lo escalamos en el eje X, seleccionamos estos vértices, siempre con la transparencia. Un momento. Ahí está. A ver cómo va quedando. Esto ya tiene mejor aspecto. Bien, vamos a darle un detallito más a toda esta estructura. Podemos mejorar esta parte de aquí, seleccionando esto y bajándolo un poquito. Ahí, esto ya va teniendo. El low poly es una tendencia, la reducción de polígonos, una tendencia que se está utilizando en, digamos, gran parte de todo este tipo de cuestiones, porque pese a que los procesadores cada vez están mejorando, digamos que es fundamental trabajar con el mínimo número de polígonos posibles, pues si utilizáis demasiados polígonos. Yo tengo algunas composiciones con millones de polígonos. Entonces, bueno, pues las tarjetas gráficas, que la tengáis potente, tengáis una buena tarjeta gráfica, pues tienden un poquito a volverse locas. Vale, ya le tenemos. Tenemos nuestro asiento recaro. Hay que perfeccionar algunos aspectos, por ejemplo, desde aquí. Vamos a pasar a modo edición, activando la transparencia, seleccionamos todo este bloque y lo bajamos un poquito. Seleccionamos este y lo bajamos otro poquito, ahí aproximadamente. Este bloque de aquí creo que puede ser mejorado. Escala Z, lo hacemos un poquito acá, esto lo bajamos. Vale, más o menos, bueno, podemos pensar que es lo suficientemente bueno. Me gustaría haber hecho un trabajo un poquito mejor. Se puede mejorar, por supuesto, dándole cortes como puede ser uno aquí, seleccionando esta parte del corte, sacándola un poquito, seleccionando esta parte de aquí, moviéndola para acá, y ahora toda, y ahora la bajamos, ahí, voilà. ahí. Y la bajamos. Vale, ahora sí que es envolvente. Ok. Esto tiene mejor pinta. Tal vez sea demasiado gruesa esta zona. El problema del perfeccionismo es que acabas las piezas y te puedes tirar horas mejorando ciertos aspectos porque no estás contento con ellos. Y algo que debería durar poco, al final te das cuenta que te dura un montón, principalmente debido a que no te sientes satisfecho. Eso os habrá pasado a muchos de vosotros. Siempre hay algo que puedo tocar para que todo quede un poquito mejor. ¿Os dais cuenta? Son pequeños toques que lo que hacen es mejorar, darle más tono al objeto y, bueno, pues sí, va mejorando, como se puede ver. Vale, ya lo tenemos, podemos considerarnos mínimamente satisfechos, y lo digo así, mínimamente. Quitamos la transparencia, seleccionamos este vértice que está aquí un poco rebelde, y esto ya es otra cosa. Aquí hay otro vértice también que ha sufrido un acto de rebeldía. Muy bien, ya lo tenemos. Por supuesto, le podemos incorporar agujeritos. La técnica de los agujeros tiene su misterio. Voy a utilizar una técnica de corte concreta, pero vale, desde aquí podemos considerar que está adecuado. Pasamos al modo Cycles, entramos dentro del U-Editing y desde este ángulo, fijaos qué ángulo, quito la perspectiva, selecciono todas las caras, cargo una textura como puede ser esta, una vez que la tengo cargada, hago un warp hasta límites, no me gusta, porque tengo la transparencia cogida, hay que quitarla, y vamos a seleccionar con B, hago un warp hasta límites, no nos gusta, vamos a darle este ángulo, un poco aquí, a ver, un warp desde vista, rotate 90 grados y hacemos un escalado, nos lo llevamos hasta aquí, aunque os parezca un poco extraño. El resultado
en ocasiones puede ser sorprendente. No penséis que en estos pocos minutos veamos un nuevo objeto, veamos cuero material, cuero, cuero, camel. Vamos así, no me gusta usar mayúsculas, pero bueno, tenía las mayúsculas dadas. Seleccionamos la imagen y cogemos el cuero camel para quitar esto, irnos al modo cámara. Coloquemos la luz en un sitio donde nos pueda dar mejor servicio, como puede ser esta. Como he dicho, que colocamos y hacemos una pequeña prueba a ver cómo queda, aunque la luz no tiene asignado, digamos que todavía ningún tipo de material, que había que asignarla utilizando nodos, dando una presión, por ejemplo, de 5 y llevándonosla a algún punto interesante. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así, vamos a trabajar a la vez. Quitamos todo esto que molesta mucho, aquí igual. Cogemos la luz, nos la llevamos hasta... Seleccionamos esto, esto, esto. Hacemos un seguimiento para que la luz nos la entregue en el punto que a nosotros nos interesa. Quizás ese de ahí. Bien. Nos ponemos en modo cámara, hacemos un... Vale, puede valer. Vamos a meterle una subdivisión de superficie. Un modificador importante para que el objeto en cuestión mejore. Aunque a veces el objeto, con los modificadores de superficie, con los subdivisores de superficie, el objeto sufre una especie de infarto de miocardio y no queda bien, no queda bien. Como por ejemplo, veis esta parte de aquí. Esto no puede quedar así. ¿Cómo se arregla? Pues se coge aquí, se lleva hasta el final, un poquito, no hasta el final, final, hasta ahí. Y lo hemos solucionado. Bueno, con la subdivisión hacemos lo propio aquí, llevamos hasta el final y más o menos hemos conseguido solucionar ese problema. Aumentamos la subdivisión de superficie y por supuesto en el punto de procesado lo mismo. Bueno, esto ya tiene mejor pinta. Vamos a ver, porque esto por supuesto es mejorable. Esta línea de centro no me gusta nada, habría que hacer algo de este tipo para eliminarla. ¿Habéis visto? Línea de centro eliminada. Aunque queda ahí una pequeña reminiscencia. Bueno, no seamos tan tiquismiquis. No seamos tan tiquismiquis. Vamos a hacer una superficie en el suelo. Quitamos el modo edición. Creamos una superficie en el suelo. Shift a malla plano. Lo llevamos hasta aquí. Hacemos un escalado aproximadamente para aprovechar unos aspectos. No me convence esto. No me convence. A ver. O sea, hay que hacer la limitación. Hasta ahí, hago la limitación, pero mira, también me hace aquí algún pequeño regalo que no quiero que me haga. Bueno, considerémoslo, dejemos barco como animal acuático, o pulpo como animal de compañía, mejor dicho. Lo dejemos ahí. Siempre puede quedar mejor, pero vosotros... no miréis en los fallos, centrados en las cosas bonitas. Vale, quitamos eso y hasta ahí. Bien, ya tenemos nuestro asiento y damos la suficiente perspectiva. Pues tendrá un aspecto todavía, si me apuráis, mejor. Salgamos del modo edición, cojamos esto, hacemos un trazo, una restricción en el trazo. Vayámonos a el modo local, hagamos un zoom, subamos hasta aquí. No me gusta el autotrack. A ver, no me acaba a mí de convencer mucho. No sé. Tengo ese problema con el perfeccionismo. Bien, cojamos nodos en vez de un fondo. Sí, no, utilicemos un fondo, una imagen como va a ser la del cielo. Démosle un tono nocturno para que tenga un poco más de gracia. Y esto, por supuesto, démosle un color un poco, pues, de aquella manera. Más oscuro para que el conjunto no quede aquí, no quede esto absolutamente espantoso. Muy bien, vamos aquí. Por supuesto, tenéis que grabar vuestra composición. Tenéis que grabar vuestra composición. Vamos a llamar asiento de caro. Y lo guardamos, Chivo Blender.
Una vez que está guardado, hacemos una prueba. La textura, desde luego, la podíamos mejorar un montón. La vamos a mejorar porque nos gusta hacer las cosas bien. Además, en 15 minutos todavía tenemos unos segundos para dejar que estas cosas quede lo suficientemente bien. Incluyamos un sombreador, mezcla de sombreadores, lo ponemos ahí, incluyamos otro sombreador, como pueda ser un sombreador, venga, un reflectivo, se lo metemos aquí, punto. Tenemos esto, hemos creado los canales de entrada, perfecto. Los sombreadores, vamos a pasar al modo procesado, a ver cómo va quedando. Este cuero tiene demasiado brillo y yo me atrevería a decir que si le metemos un suavizado de superficie, no mejora mucho. Vamos a hacer una línea ahí en el centro debido a la aplicación de la textura, que no está bien, pero bueno, podemos dejarlo ahí. Vamos a dejarlo así y ahora lo perfeccionamos. Vale, hemos hecho esto, le damos un poquito de desplazamiento para que tenga algo de una leve rugosidad. Nos vamos al modo default. Muy bien. Vamos a editar esta parte. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde tenemos el problema? Pues el problema está en ese borde, aquí. Esto no puede quedar así. Entonces, cogemos el modo transparencia, seleccionamos todo esto y no lo llevamos para acá. Para acá no. Tenemos que coger esto. B, C y seleccionamos estos puntos. Y ahora sí. Y aquí hacemos lo propio y seleccionamos todos estos de aquí. Y ahora nos los llevamos. No sé, no lo acabo de ver yo. No sé. Si hago así, yo creo que esto mejora. Y por supuesto, si selecciono estos, bueno, tal vez ahora tiene un poquito mejor de forma. Tal vez este ángulo nos permita mejorar algún aspecto, o pueda ser esto. Bajamos, escalamos en el eje Z y lo subimos. Incluso lo podríamos llevar un poco para acá. No demasiado, pero bueno, es suficiente. Estos puntos de aquí a aquí también los podemos subir para que el asiento quede un poco más envolvente. Hasta ahí podemos leer. Aquí hay una cosa que no me acaba de convencer, pues es la creación de segundos elementos que no deben aparecer. Eso es otra cosa. Muy bien, bueno, pues aquí está nuestro fantástico asiento. Scale X, Scale. Escale aproximadamont y siempre seleccionando el vértice adecuado. No lo veo. Y si no lo veo, me atrevería a decir que el punto tiene que ser ese. Vale, ya tenemos un asiento recaro, fantástico, podéis utilizar. Se pueden añadir detallitos, como por ejemplo una inserción de caras. Hacéis un i y un momento, vamos a hacer una inserción de caras de manera adecuada. Inserción aproximadamente ahí. Y ahora estáis una pequeña extrusión, ¿no? Con pequeños detalles. Esto es Z. Inserción, extrusión, si queréis detalles de este tipo, si no, pues inserción de cara, extrusión de la misma, ahí lo mismo, inserción de cara, extrusión de la misma, podría, demasiada extrusión, inserción de cara, entonces, selección, inserción de cara, extrusión. Está un poco más a la cabeza.
para que no tenga luego problemas cervicales, en caso de inserción de cara y extrusión de la misma. Y por supuesto, aquí inserción de cara y extrusión de la misma. Vale, aquí tenéis vuestro fantástico asiento Recaro de última generación, last generation, una maravilla. Podéis adquirir en todos los supermercados de Blender. Vamos a hacer alguna cosita más, ya que estamos. Vamos a hacer un poco más envolvente y aquí pues, también. Vamos a estirar un poco de aquí para que tenga un aspecto fantástico. Bueno, wow, qué pedazo de asiento. Mirad qué pedazo de vértice se ha salido por ahí, que no debe salirse. Eso es un pecado. Eso está castigado con la pena de muerte. No se pueden hacer ese tipo de polígonos que aparecen ahí. Eso es un pecado mortal. ¿No es? Lo que hay que hacer es entrar en el modo estructura, agarrar este pecado que está ubicado concretamente aquí. Ahí, creo que es ese. No es ese. Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer mejor. Le vamos a meter un corte. Salimos de este modo. Le soltamos un corte a esta área. Ahí. Y ahora sí. Pero al hacerle el corte, nos hemos cargado las texturas. Con lo cual, tenemos que mapear de nuevo. Más o menos desde este ángulo. Lo vamos a hacer aquí. UV Editing. Este ángulo nos puede valer. Y hacemos una selección de las caras vistas sin la transparencia. Ahí. Entonces, cogemos AA. Hacemos una rotación aproximadamente ahí. Y un escalado aproximadamente ahí. A ver, ¿cómo queda esto? Pues no queda bien. ¿Por qué no queda bien? Porque la incorporación de las texturas no es adecuada en las extrusiones e inserciones de cara que hemos efectuado. ¿Cómo se mejora esto? Vamos a ello. Entramos en modo edición. En modo edición, vamos a entrar, seleccionamos esta vista. Tenemos esta vista. Seleccionamos toda la parte, hacemos un y ahora hasta límites. Y entramos en modo procesado. Y voilà. Ahora sí. Uf, ¿de acuerdo? Nos vamos al modo default. Dentro del modo default seleccionamos vista de cámara. Nos ponemos una vista de cámara adecuada. Y podemos hacer un zoom. Vamos a quitar esto. Podemos hacer un zoom desde el área local. Aproximadamente ahí. Lo grabamos como asiento Recaro y, por supuesto, le metemos un render. Vamos a hacer, no a esto, que es mucha tela, para esta, con el muestreo de 128, y el rendimiento, vamos a poner a 500, porque 64 se nos eternizaría. El sol le metimos una textura, creo recordar, en emisor, ya por ello. Bueno, como veis, el procesado está tardando. ¿Por qué está tardando? Porque no tenemos seleccionada la tarjeta gráfica. Hay que seleccionar la tarjeta gráfica. Si tenemos tarjeta gráfica, tiene que trabajar la tarjeta gráfica. No podemos dejar que la tarjeta gráfica sea una vaga. Tiene que ser productiva. Ahí está. Vuestro primer asiento Recaro. 24 minutos para una nave. Si os interesa, aquí lo tenéis. Desde el canal Blender, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video tutorial.